Y más que rápido, ya estamos aquí nuevamente en DGSTV. ¿Qué tal el día? Ya cocinamos con Yajaira. Ya sembramos un huerto escolar con la técnica 67. Bueno, qué bonito ejemplo. La verdad es que invitamos a todas las escuelas a participar en este nuevo certamen. Ya no se llaman concursos, ya son encuentros, certámenes, estas convocatorias que hacen que las escuelas sean realmente comunidades y realicen proyectos de educación sustentable. Bueno, vamos a pasar al área médica, ¿qué les parece? Recibimos con mucho agrado nuevamente a la doctora Lilia Núñez. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por volverme a recibir. Pues esta es su casa. Siempre que quiera platicarnos sobre este tema, creo que está apagado su micro hacia arriba el botón. Ahí está. Ahora sí. Entonces, buenos días de nuevo porque no me oyeron. ¿Qué Sí, le tal? decía que bueno, este tema de la epilepsia siempre es algo que tenemos que recordar porque como muchos otros padecimientos se nos olvida. Y de repente Sí. ya los chicos que tienen esta vida, este tipo de vida diferente, bueno, tenemos que darles un apoyo también, ¿no? Conociendo estas especificidades del padecimiento y sabiendo cómo podemos apoyarlos. Así es. Pues la información sobre la epilepsia es básica precisamente porque la sociedad tiende a rechazar lo que no conoce. Entonces, si no conocen qué es la epilepsia y Claro. tienen un concepto erróneo de la misma, van a tratar diferente a la persona que tiene epilepsia, le van a poner como una etiqueta de que es una persona rara, diferente. Y no la van a querer cerca, y eso pues repercute enormemente en la autoestima de quien la padece y crea una serie de problemas como pues que se relegue, que se retraiga, que él mismo busque no convivir con nadie porque piensa que lo van a tratar mal, que lo van a relegar, que lo van a ¿cómo podríamos llamarle? Como a agredir incluso. De muchas Porque maneras, tiene ¿no? su epilepsia, lo cual Claro. es totalmente impropio. Entonces, pues sí, hay que hablar frecuentemente acerca de lo que es la epilepsia para que la gente sepa que es una enfermedad como cualquier otra. Es una enfermedad neurológica, es muy frecuente y muy seguido es probable que se topen con alguien que tiene la enfermedad. Y van a ver que no tienen ninguna característica diferente a los demás, a menos que por su enfermedad tenga otro tipo de problema. Allí sí vamos a tener alguna característica distinta, pero en general, la mayoría de las personas con epilepsia son como cualquier otra persona, no se les nota nada. Y si tienen una crisis, pues en un ratito se van a recuperar y hay que saber ayudarles en ese momento y permitirles continuar con sus actividades. Y como todos tenemos algún tipo de diferencia, ¿no? Algunos usamos lentes porque no vemos bien, Así otros es. Otros tenemos usan un migrañas. bastón, otros se Exactamente. incapacitan por un dolor de cabeza, incluso mucho más tiempo que alguien que Claro. tiene una crisis. Y otros tienen algún otro problema, los alcohólicos, que Por también es una ejemplo. enfermedad. Bueno, pues tienen una serie de trastornos que les limitan para desempeñarse en un momento dado por un tiempo variable, generalmente corto, a veces no tan corto. Y hablando de la epilepsia, pues las crisis son de muy cortita duración, duran de pocos segundos a varios minutos. La persona se recupera después de un ratito como si no tuviera nada y puede continuar con su actividad. Entonces, pues hay que permitírselos que estén en la escuela, que estén en un trabajo, que estén en un medio social común y corriente. Y bueno, para todo esto la sociedad tiene que cambiar. Debe haber una actitud diferente hacia todas las diferencias, incluyendo la epilepsia. Y bueno, se realizan muchas actividades por parte de la asociación que usted, a la que usted pertenece, para dar a conocer, pero sobre todo para promover estos cambios de actitudes. Así es muy importante primero cambiar la actitud de la persona que padece epilepsia. Si la misma persona se siente diferente porque tampoco tiene suficiente información, puede provocar una actitud de rechazo ante los demás. Claro. Entonces hay que empezar a informar primero a quien padece la epilepsia, a su entorno más cercano, que es la familia,
sus amistades, sus compañeros de trabajo o de escuela, dependiendo de la edad, y después a la sociedad en general. Claro. Entonces debemos ir así como ampliando el círculo para que el conocimiento de la epilepsia permita que quien la padece pueda llevar una vida normal. Claro. Bueno, ustedes estuvieron en un congreso hace algunos meses, pero tienen planeados otro tipo de Sí. actividades. Sí, invitamos en este espacio a toda la gente que quisiera acudir al Congreso Nacional de Epilepsia que se llevó a cabo 25 y 26 de noviembre. Sí, tuvimos una muy buena respuesta. El recinto en el que estuvimos, que fue el auditorio Gustavo Vaz del Palacio de Medicina, se llenó. Tiene un cupo de 400 personas y lo tuvimos lleno Muy los 2 bien, días muy que duró bien. el Congreso. Las personas sintieron haber recibido una información adecuada que les ayudó a enfrentar mejor su problema, a superar algunas cosas que pensaban eran imposibles y en general pensamos que el resultado fue muy bueno. Ahora queremos hacer otro evento. Vamos a hacer un foro que titulamos como foro porque queremos la participación de todo el auditorio. Nuevamente en el Palacio de Medicina, que nos agradó mucho el lugar Está y nos céntrico. han dado esa oportunidad de volver a estar ahí. Y será el 29 de marzo, que es sábado. Vamos a conmemorar el Día Mundial de la Epilepsia. Este Día Mundial no es un día instituido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud todavía, sino que fue una iniciativa de una persona jovencita de un grupo de apoyo en Canadá, que ella pensó al ser rechazada en su medio escolar, al ser tratada diferente, pensó que debía de hablarse de la epilepsia y dar a conocer el concepto real científico de lo que es la enfermedad. Entonces ella tuvo esta iniciativa y el grupo al que está afiliada pues la tomó y están trabajando desde hace varios años por esta conmemoración. Ellos la hacen cada año el 26 de marzo y como cae entre semana, nosotros lo recorrimos al sábado para Claro. facilitar la asistencia de la mayor parte de las personas que estén interesadas, porque si estamos proponiendo que sean aceptados en la escuela, en el Por trabajo, supuesto. no queremos que falten. ¿Verdad? Muy No bien. queremos que falten y pensamos que el sábado es más fácil que las personas acudan al Claro, evento por supuesto. para no tener que pedir permiso ni nada. Entonces planeamos hacer este foro. Vamos a hablar primero de lo que es la epilepsia como enfermedad, cómo se puede diagnosticar y tratar, toda la problemática que ha constituido en número de personas afectadas, en cómo se manifiesta y demás, en la primera parte del foro. Y luego vamos a hablar sobre cómo enfrentar el problema, porque hay muchas maneras. Hay personas que tienen mucha discapacidad y los papás son los que tienen que enfrentar esto. Claro. Hay jóvenes y adultos, niños que no tienen ninguna discapacidad adicional, pero se limitan psicológicamente por esta idea errónea de que Algo está mal. algo los limita Claro. realmente cuando esta limitación no es tan verdadera. Y finalmente vamos a hablar cómo se atiende la epilepsia desde un punto de vista multidisciplinario, porque la epilepsia no es nada más un problema médico. Claro que inicialmente lo es. Primero para un diagnóstico adecuado, después para la elección de un tratamiento oportuno y apropiado a las dosis correctas, el horario, el medicamento que es más útil para el tipo de crisis que la persona padece, todo eso lo vamos a abordar, pero queremos hablar también de que hay otros especialistas que necesitan Claro, participar. claro. Están las personas que atienden los problemas de las habilidades intelectuales, están las personas que pueden ayudar a conseguir empleo, están las personas que tienen que ver con el trabajo social. Entonces, vamos a abordar en mesas redondas todo esto, cómo afrontar desde el punto de vista emocional,
todas las reacciones que psiquiátricamente se pueden presentar y las personas que la padecen o que tienen familiares que la padecen, ¿qué han hecho para asumir que esta enfermedad está en su familiar y cómo seguir adelante? Claro, porque es no solamente una situación del que la padece, sino de su familia y de su es entorno. De toda la familia, sí. Se enferma más la familia en ocasiones. Sí, sí, y enferma más al paciente. Sí, se hace un círculo vicioso y es necesario romper ese círculo. Y sabemos que la información es el arma más valiosa para romper ese círculo vicioso. Tenemos comentarios y preguntas de nuestro chat, doctora César. Y claro que sí, primero que nada, muchas gracias a la doctora que está otra vez aquí con nosotros, compartiendo sus conocimientos y la perspectiva que tenemos sobre la epilepsia. Y es el caso de las escuelas que están conectadas y dejando saludos. Ahí está la técnica 113, representada por Manuel, la técnica 56, ahí está Elvia, la 77, Maru, la 60, 104, ahí está Mari, en la 51, Adair y Lulú, siempre fiel, en la técnica 78. En la técnica 77, Maru pregunta, doctora, ¿la epilepsia es mortal? En ocasiones puede serlo. Cuando tenemos una complicación muy grave de la epilepsia que se llama estado epiléptico, que significa un ataque tras otro, si el tipo de ataques de las convulsiones mayores, que son muy aparatosas y ocasionan muchos problemas generalizados de todo el cuerpo, que las descargas son muy intensas, eléctricamente hablando en el cerebro, hay dificultades para la respiración y demás. Si tenemos una convulsión tras otra, esto es potencialmente fatal si no se atiende oportunamente. En otras ocasiones, aunque suceda una sola crisis y caen en un sitio donde se pueden lastimar seriamente, claro, pudiera ocurrir. Y existe un problema que no se ha entendido del todo, que se llama muerte súbita en epilepsia, en que las personas tienen un paro cardíaco sin un motivo aparente, y esto sucede más frecuentemente en quienes llevan un mal control de su epilepsia, ya sea porque no se cuidan ellos mismos o porque el tipo de epilepsia es muy difícil de controlar. Por eso debe buscarse la atención médica inmediata y tratar de evitar estas complicaciones. Sí es potencialmente fatal. Por fortuna es en una minoría de casos, la mayoría, diríamos que más del 80% tienen un control apropiado y no tienen prácticamente un riesgo especial para tener una complicación grave. Si no se atiende, si no hay una medicación adecuada, puede ocurrir este estado epiléptico. Puede ocurrir. De hecho, en muchos países, en los desarrollados especialmente, el estado epiléptico ocurre porque hay un daño en el cerebro en ese momento. Por ejemplo, hubo una hemorragia cerebral, hay un tumor o algo así. Es como un debut, claro, de la epilepsia con una complicación muy grave. En nuestro medio, la complicación se presenta porque las personas dejan su tratamiento. Muy importante. La indisciplina es terrible. Las personas, si están bien, creen que ya la hicieron y que mejor dejan de tomarse la medicina. Y al día siguiente o a los dos días pueden tener un ataque tras otro por haber abandonado el tratamiento. Claro. Entonces, esta complicación pues es motivada por esta indisciplina en el manejo, en el tratamiento. Y pues hay que evitarla. Esto les explicamos cuando iniciamos un tratamiento, que aunque parezca no estar del todo siendo efectivo, es muy peligroso abandonarlo de una manera, claro, brusca, claro, porque el cerebro que tiene el efecto de los medicamentos, cuando deja de tenerlo, como que se desboca, por llamarlo de alguna, claro, manera, y puede haber un ataque tras otro. Pues ahí está, hay que ser disciplinados, sí, en este asunto. ¿Tenemos más comentarios?
Y claro que sí, este programa siempre despierta muchas dudas, inquietudes y sobre todo el interés de nuestros compañeros profesores para ponerse en el lugar de los zapatos de las personas que padecen esta enfermedad. Y es el caso de nuestra compañera Mari, que dice: gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y tener una mejor empatía con los alumnos que padecen esta enfermedad. Y también Maru, en la técnica 77, dice: gracias, doctora. Mari también de la técnica 104 pregunta: ¿cuáles son las estadísticas de adolescentes con epilepsia? Y también Manuel pregunta: ¿todavía no existe cura o un tratamiento efectivo para no tener tantos eventos? Bueno, la epilepsia afecta entre 1 y 2% de la población mundial. Cuando la epilepsia inicia, lo hace entre los primeros días de vida y los 20 años. En general, la mayoría, los tres cuartas partes de los casos de epilepsia van a iniciar en niños o adolescentes. La cifra precisa entre adolescentes y niños no se las puedo dar porque no tenemos realmente estadísticas confiables, pero hablando de la población global, se sabe que es entre 1 y 2% de la población mundial. Entonces, esto incluye nuestra población y estimamos que alrededor de 2 millones de personas en México padecen epilepsia. Y como la mayoría de las personas en México son jóvenes, pues tenemos en Claro. proporción también un buen número de chicos, de niños, adolescentes con epilepsia. Y ya habíamos comentado, por ejemplo, en una población de 1.000 alumnos, estamos esperando. Que haya por lo menos 10. 10, por lo menos, entre Sí. 10 y 20 chicos Más o menos, sí. que En padecen una epilepsia. población de 100, pues Claro. uno o dos Con o pueden sin tener, tratamiento. con o sin tratamiento, exactamente. La segunda parte de esta pregunta es si no se ha encontrado una cura. Bueno, algunas epilepsias evolucionan espontáneamente a la curación. Suceden por condicionantes genéticos, son desarreglos eléctricos, no necesariamente transmitidos de generación a generación, pero sí tienen una alteración genética que provoca este desarreglo eléctrico. Y entonces las personas se inician con su epilepsia, por ejemplo, en la edad escolar, y para la adolescencia quizá ya se les quitó su epilepsia. Y ya no necesitan tratamiento el resto de su vida porque ya se les quitó y ya se curaron, digamos. Otros casos que son provocados por alguna lesión estructural que no progresa, que fue una especie de cicatriz por algún problema que hubo en alguna etapa de la vida, el tratamiento adecuado puede controlar al 100% a la persona. Y si este control se logra igual de completo durante un tiempo largo que calculamos mínimo 4 años, se puede considerar potencialmente curada la epilepsia y se hace un plan de retiro muy lento de los De medicamentos. medicamentos. No en todos los casos es factible esto, algunos sí tienen que seguir su tratamiento todo el tiempo, el resto de su vida, pero si lo llevan bien, van a estar perfectamente bien controlados. Y la única diferencia con las demás personas será que toman un medicamento, Claro. igual que lo hacen las personas con hipertensión, con diabetes o con cualquier otro problema crónico que requiere un control. Entonces aquí hablamos de una especie de curación también, porque a final de Por cuentas supuesto. desaparecen las manifestaciones de la enfermedad y la persona puede seguir bien. Todo mundo aspira a que con una pastilla se quite todo y que Ojalá. ya no se requiera nada para nada, nada de nada durante el resto del tiempo, ¿verdad? Pero en la epilepsia esto no es factible. Algunos casos que son muy difíciles de controlar con medicamentos se pueden estudiar para ver si son candidatos a una cirugía. Y algunas cirugías son sumamente exitosas y pueden curar la epilepsia. Entonces sí tenemos aquí como un amplio espectro de posibilidades de evolución, hablando de la epilepsia. La que se cura sola, la que nunca se va a componer y que van Pero a que sí hay tener, control. la que, bueno, el extremo de la que se cura sola, al otro lado del espectro, tenemos la que sigue con muchos problemas, hágase lo que se haga.
Y por en medio de este espectro vamos a tener los que se controlan aceptablemente y les permiten llevar una vida normal, aunque tengan de vez en cuando alguna crisis, Claro. los que toman muy bien su medicamento y tienen un control al 100%, pero a lo mejor no pueden dejarlo de tomar, y los que lo toman muy bien, se controlan muy bien, se elimina el medicamento paulatinamente y ya no lo necesitan en un futuro. Pues en realidad la epilepsia con el avance médico no es una de las enfermedades graves que se pudieran, por ejemplo, como el cáncer que tiene desenlaces fatales. Pues sí, podríamos decir que no tenemos ese tipo de gravedad, pero desde el punto de vista social sí tenemos Claro. problemas. A veces el problema médicamente no es tan serio porque se logra un control, se logra una, pues digamos, casi curación, pero el aspecto social prevalece y eso hace que la persona se complique con depresión, con mucha ansiedad, que lo limite, no se autolimite Claro. para desempeñar sus capacidades en un medio social apropiado. Entonces hay que trabajar tanto por el aspecto médico a la par que lo hacemos en el aspecto social para Claro, por que la supuesto. persona se rehabilite y se incorpore a sus actividades. Y bueno, regresando, ¿tenemos más comentarios por ahí, César, o son todos? Bien, pues regresamos al asunto del Día Mundial de la Epilepsia, que se va a celebrar el 29 de marzo. El 29 de marzo vamos a tener este foro a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Palacio de Medicina que está en el Centro Histórico, en la Plaza de Santo Domingo. La entrada es gratuita y lo único que queremos es que si se pueden registrar con anticipación está muy bien, si no lo harán allí llegando. Es solamente el sábado, es el día que vamos a hablar sobre epilepsia y esperemos tener la atención de los medios de comunicación. Claro. Porque la finalidad de instituir este día fue justamente el hablar a la sociedad acerca del problema para modificar la actitud, para que la actitud sea más favorable hacia las personas con epilepsia. Y eso quiere decir que esperamos que canales de televisión, estaciones de De radio, radio. periódicos estén enterados Muy de bien. esto, mencionen que se lleva a cabo este evento y que hablen sobre la epilepsia para que se difunda el conocimiento a la sociedad en general. Doctora, ya para concluir, ¿qué actividades se van a realizar en este evento y en dónde podemos encontrar más información? Bueno, la información va a aparecer la semana que viene en la página www.epilepsiahoy.com, que es la página de nuestro grupo de apoyo. Vamos a poner carteles en cuanto los tengamos, apenas tenemos el diseño y vamos a repartirlos en el metro porque ahí nos anunciamos Claro. habitualmente y vamos a pedir a los medios de difusión que nos ayuden también con ello. Pueden llamar también al teléfono 5200-3474 para Muy la bien. información. En realidad, pues ya se las estoy dando, pero si Pero tienen ahí cualquier están. otra duda, Claro, muy pueden bien. llamar. ¿Sí? Muy bien, pues doctora, muchas gracias como siempre. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a su amplio auditorio y esperemos que mucha gente acuda simplemente por saber. Creo que el conocer Así ayuda es. en todos aspectos, es cultura general, es solidaridad con otros seres humanos que tienen el problema y que pues no faltará que estén cerca de uno. Claro que sí. Bueno, tenemos una visita por acá. Nuestro director general, licenciado Manuel Salgado Cuevas, va a pasar a saludar a nuestro auditorio y a la doctora. Bienvenido. Gracias, doctora, para agradecerle Profesor. a nombre de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, no sé dónde está este. Es por aquel lado, para decirle a nuestro público de escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal y de la República, y bueno, y del mundo que tiene a bien vernos, pues es un honor grande que esté aquí con nosotros una persona que admiramos mucho y que nos viene a ayudar para poder divulgar la ciencia y conocer de los problemas que atraviesan también nuestros jóvenes. Yo le agradezco, no sabe cuánto, a nombre de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, de toda esa familia de secundarias técnicas del Distrito Federal.
Pues yo soy la agradecida con la oportunidad de trabajar en este aspecto de la difusión, Sí. que para nosotros es parte de la misión que tenemos como grupo de apoyo para que nuestras personas que tienen epilepsia tengan mejores oportunidades en todos los ámbitos. Muchísimas gracias, de verdad. Pues los dejo y muchas gracias doblemente a nombre de la Dirección General y de toda esta familia de secundarias técnicas de la Secretaría de Educación Pública, de la Administración Federal, del doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez, que es nuestro jefe, pues darle las gracias que nos haya permitido unos minutos de su tiempo tan apretado en estas tareas científicas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias también a todos ustedes. No se vayan, tenemos un super programa especial a continuación aquí en DGES TV. Mi nombre es Susana Argueta. Regresamos rapidísimo. DGES TV, TV Aprendiendo.